em diu Dominic Pogutski. Treballo amb la dansa contemporània, específicament amb la dansa nova, la improvisació i la improvisació de contacte. Però ara mateix estic lient aquestes coses, no és improvisat. El meu interès i el meu repte també és tant la dansa com la vida mateixa. La dansa, el moviment, la expressió escènica, per a mi són medis per investigar-ho, la vida mateixa. La dansa és un llenguatge simbòlic. Me pareix molt bonic aquest, per preguntar-me i estudiar què és això del l'ésser humà, de la seva essència i de la seva potencialitat. Sobretot, mi interès és la improvisació com a arte independent en escena. Entonces, con la práctica y la enseñanza, entonces cada vez me dio más cuenta que se puede trabajar muy, muy detallado, hasta niveles casi psicológicos o psicológicos con la gente, y tiene efectos terapéuticos, obviamente, la danza siempre. En ese sentido me puedo como definir como un practicante de la danza y el movimiento en constante estudio. Estos temas de la potencialidad y de la improvisación como acceso a la esencia de sí mismos siempre han sido presentes. Luego, en los últimos años, hay un tema que siempre veo que está apareciendo más y más y más, y también que se está profundizando por todo el trabajo terapéutico de desarrollo personal que busco incentivar a través de los talleres también de improvisación, que es la posibilidad de entender el conflicto como fuente de creatividad y de conexión.